Este es para la mamá. Allí está el del papá. ¿Dónde dejé el regalo de don Tomás? Ah, ahí está. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, parece que están todos. Todos mis regalitos los tengo listitos. No hay como ser previsor. Comprar con tiempo estas cositas es ahorrar plata. Hay que comprar mucho antes de Pascua estas cositas, cuando los vendedores todavía no comienzan a emocionarse con las campanitas de Pascua y suben los precios. Algo que enseñan los años. ¡Lo pillamos! ¡Lo pillamos! Abuelo, te pillamos. Estamos mirando y nos reímos. Abuelo, ya sabemos todos los regalos que tienes preparados. Sí, sí, y también sabemos que no tienes nada a nosotros. ¿Por qué estás escondiendo los paquetes? Ah, estos niños echan a perder todas las sorpresas. ¿No saben que aún está muy lejos la Pascua? Ah, y estos regalos tú quieres que los demás los conozcan solo la noche de Pascua, ¿verdad, abuelito? Así es, Silvita. Bueno, ¿y a nosotros qué nos vas a regalar este año? Sí. Tú siempre nos muestras los regalos antes. Sí. Claro, ¿qué nos vas a regalar? Esta vez no quería decírselos antes, pero este año voy a regalarles algo, una cosa que yo estimo mucho. ¿Qué cosa, abuelito? Está muy raro hoy día. Sí. Una cosa que está en nuestra familia hace mucho tiempo. ¿Es un juguete? ¿Un juguete viejo? Un lindo juguete, Silvita. Un juguete que yo espero que lo quieran tanto como yo lo quise, como también lo quiso tu papá. Una cosa con la que jugaste tú y también mi papá. Ay, ¿dónde está? Queremos verlo. Pero, abuelito, yo no creo que un solo juguete nos vaya a entretener a todos. No, a todos nos gusta jugar con cosas diferentes. Claro, tienes razón. El abuelo se está poniendo tacaño. ¿Dónde está ese juguete? Ay, sí, abuelito. Díganme, niños, ¿en serio que quieren verlo? Ay, sí, claro, abuelito. Bien. Ay. Está guardado hace mucho tiempo en la pieza de arriba. ¿Arriba? En la buhardilla. ¿En la buhardilla? En la pieza oscura. Allá arriba. Ay, nunca nos han dejado acercarnos a esa pieza. Tú mismo, abuelito, lo has prohibido. Sí, no lo niego. Tenía mis razones. Pero hoy les digo que pueden subir. Uy, ¿ustedes se atreven? Yo sí. El abuelito nos ha dicho que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Y además, por mucho miedo que tenga, sí, tengo más deseos de ver ese juguete con que nos quiere hacer lesos el abuelo. Se dice, abuelito. Ay, abuelo, con sus deseos de ahorrar plata nos quiere dar un solo juguete para todos. Abuelo. Abuelito. Yo cuando me enojo digo abuelo ya. Abuelito. Bien, bien, bien. Ay, abuelo. Anda a conocerlo primero. Suban. Vayan todos mejor. Y después me cuentan. ¿Sí? Si les gustó o no, cocoliche. ¿Cocoliche? ¿Cocoliche? Sí, cocoliche, así se llama. Uy, ahora me entraron todas las ganas de conocerlo. ¿Vamos? Vamos todos, yo no le tengo miedo a nada. Ay, entonces tú vas adelante. Claro, tú vas adelante. ¿Cómo? Ay, sí. Uy, ¿dónde está el valiente? Es que está tan oscuro. Ya llegamos a la puerta. Ábrela, pues. Ay, no. Mira, que no trajimos fósforo. Pero aquí hay una tranca. Muévela. No, muévela tú. Ya, ya comienza a ceder.
Ahí vienen los niños. Escucho sus voces. Tengo miedo de no gustarles. Están junto a la puerta. Ya la van a abrir. Me van a ver. Me van a ver entre tantas cosas viejas que hay en esta pieza abandonada. Oh, yo quiero gustarles. Quiero gustarles a mis nuevos dueños. ¿Cómo me encantaría saber mil gracias para hacérselas todas cuando lleguen a mi lado? Los recuerdos de mi vida vienen todos juntos a mi cabeza de cartón. Tengo ya 59 años. He conocido tantos niños y tantos hombres. Yo soy de esos juguetes que se van quedando solos a medida que pasa el tiempo. Y especialmente ahora, que los niños solo quieren jugar con platillos voladores y cohetes. Mi piano y yo fuimos creados por un hombre que no era sabio, porque los sabios inventan bombas atómicas que, aunque son símbolos de muerte, ellos aseguran que son elementos de paz. Quien me creó a mí no recibió ningún premio Nobel, pero supo darme forma para entretener a los niños y me hizo para jugar cantando con ellos. Y hemos vivido en paz y felices mis 59 años, mientras los sabios produjeron dos guerras mundiales en ese plazo. Yo he sentido pasar el tiempo y lo fui guardando convertido en melodías en mi piano. Tengo el tiempo guardado en melodías. Yo nací enredado entre los ceros de 1900, que como dos lunitas llenas comenzaron a iluminar el nuevo siglo que llegaba. Allí nacen mis melodías, recuerdos que pertenecen a todos, porque son como un trocito de historia de nuestra patria. Y la patria también tiene recuerdos. ¿Cómo no voy a querer arrancar de mi pianito lo que juntos tocamos allá por el año 1900? Así bailaban los mayores en las noches de 1900. En la misma oscuridad de esas noches, en un rincón cualquiera, una madre, al igual que las de hoy, cantaba al hijo que comenzaba a vivir, repitiendo ese cuadro de belleza y sencillez eterna que no tiene fecha en el tiempo. Duérmete, mi niño, duerme sin temor, que vela tu sueño, la Virgen y yo. Arroró, mi niño, arroró mi sol.
medida que ese hijo fue creciendo y llegó a ser niño primero, un mundo de fantasía le fueron entregando. Y él creyó en princesas, hadas y pastoras. Y jamás olvidó los célebres relatos de historias que no hacen daño y que aún los niños de hoy podrían seguir escuchando. Como los enanitos que vamos a descansar, tanto hemos trabajado que vamos a descansar. ¿Y tú? ¿Y yo? También voy a descansar. Y el tiempo siguió pasando. Y vimos a los jóvenes y a los mayores en 1915 llegar hasta las plazas con la disculpa de la retreta para entregarse al juego de miradas románticas. 1915, cuando las plazas recibían juventud y música. Las operetas y zarzuelas se silbaban en las calles y se aplaudía a los cantantes, compañías y compositores que con sus estrenos removían el tranquilo ambiente social de este país. El hombre vibraba y se acomodaba con la época, mientras los niños seguían iguales, soñando y cantando con los personajes de sus rondas infantiles. Chile cambiaba. Le arrastraba el incontenible progreso, pero los niños levantaban las mismas voces que otros tiempos, habían lanzado al viento. Alicia va en el coche, Carolín, qué lindo pelo lleva, Carolín, quién se lo peinará, Carolín, cacao, leo, lao. ¿Quién se lo peinará, Carolín, cacao, leo, lao? Se lo peinan las flores, Carolín, se lo peinan las flores, Carolín. Con peine de cristal, Carolín, cacao, leo, lao. Con peine de cristal, Carolín, cacao, leo, lao. Y para los grandes, llegó esa fecha que se identifica con... Yo quiero un auto, papá. Yo quiero un auto veloz. Yo quiero un auto, papá. Quiero que escuches mi voz. Yo quiero un auto, papá. Yo quiero un auto veloz. Yo quiero un auto, papá. Quiero que escuches mi voz. Ramona, el auto yo ya te compré. Ramona, te quiero ver siempre feliz. Ramona, no insistas, quiero mirarte reír. Ramona, el auto está aquí. Ya tengo el auto, papá. ¿Has escuchado mi voz? Ya tengo el auto, papá. Ya tengo el auto veloz. Ya tengo el auto, papá. ¿Has escuchado mi voz? Ya tengo el auto, papá. Ya tengo el auto veloz. Thank you.
¿Qué será ese ruido que pasa por ahí? De día y de noche no nos deja dormir. ¿Serán los estudiantes que pasan a rezar a una capillita la Virgen del Pilar? No era precisamente que fueran a la capillita los muchachos de por allá de 1930 y tantos. No, pero esta melodía nos recuerda la época en que los universitarios abandonaban las salas de clases para ir disfrazados por las calles, contagiando con sus cantos y alegría a los chicos y a los grandes. ¡Oh, qué tiempos aquellos! ¡Qué tiempos aquellos de las fiestas de los estudiantes! Ellos están junto a esa puerta tratando de abrirla. El sentir que vienen me ha hecho recordar tantas horas idas. Yo quiero gustarles. Yo no tengo más gracia que mi piano. Y sé que eso nada significa para los niños de hoy. Yo puedo estar horas y horas tocándoles canciones para que canten, para que bailen, para que rían. Quiero gustarles. Ya vienen. Se abrió la puerta. Me van a ver entre tantas cosas viejas. Busca dónde se da la luz o nos vamos a caer en esta oscuridad. Ay, espérate. Aquí estoy tocando algo que parece que es el botón de la luz. A ver. Espérate, voy a moverla. Ya. ¡Oh! ¿Y? ¡Ay, que hay puras cosas viejas! Allí. ¿Dónde? Allí veo un juguete. Un monito con un pianito. ¡Uy! Ese debe ser Cocoliche. Mira. ¿Qué? Miren en ese espejo que está en la pared. ¡Ah! En el espejo. Cocoliche se ve como un gigante. ¡Uy! ¡Qué lindo! ¿Qué va a ser lindo? Es un mono feo. Y esto es lo que nos quiere regalar el abuelo. Un mono feo. Yo quería un platillo volador. Ay, yo quería una muñeca robot que jugara sola. ¿Y para qué quería la muñeca si iba a jugar sola? Va, así es más descansado. A mí no me gusta este mono, aunque se vea muy bonito en el espejo, ¿no? A mí tampoco, a ninguno nos gusta. Tengo una idea. ¿Qué? A ver, dilo. Les propongo una cosa. Pero dilo, pues. El abuelo no lo debe haber visto hace tiempo. Sí, yo creo que no lo ha visto. Y para que nos tenga que regalar otra cosa, ¡hagámonos pedazos, pues! ¿Verdad? ¡Claro! ¡Hagámoslo pedazo! ¡Pero que no quede nada de él! ¡Claro, nada! ¡Hagámoslo pedazo! Sí. ¡No! ¡No, no puede ser! Yo quiero tanto a los niños. He querido siempre hacerlos felices. A ustedes, mis niños, también quiero hacerlos reír y cantar. Yo sé que puedo. Háganme tocar. Escúchenme. No me importa que me destruyan. Me interesan ustedes, que no tendrán quien les entregue canciones que los niños de otros tiempos cantaron con alegría.
No me importaría morir y ver destrozado mi cuerpo de cartón si supiera que todavía hay, en algún lugar, niños que sepan cantar como los niños que antes conocí. En un rincón cualquiera, en un patio de una escuela, en los campos junto al mar, o en una esquina perdida entre todas las esquinas. Aún deben quedar niños que canten con sus voces sencillas, tomados de la mano. Oh, quisiera verlos. Quisiera saber que existen. Saber que al menos un grupito sigue cantando el hilo de oro, el mandandiru. Que todavía hay niños que saben jugar como niños. La niña María ha salido en el baile, baila que baila que baila, y si no lo baila castigo le dará, por lo bien que lo baila hermosa Soledad. Salga usted, que la quiero ver bailar. Dejen las horas solita sola, que la quiero ver bailar, saltar y brincar, volar por los aires y moverse con mucha atención. Tengo una muñeca vestida de azul, con zapatos blancos y velón de... tu llamado, Cocoliche, y he venido para decirte que en el mundo hay muchos niños que siguen cantando lo que tú sabes tocar en tu pianito, pero todos te necesitan. Los hombres agradecen que tú sigas existiendo. Eres un pedazo de ellos. A los hombres les gusta que sus hijos se tomen de la mano y eleven esas voces puras, llenas de amistad. A los hombres les gusta que sus hijos, que sus niños, sean niños. Y eres tú, Cocoliche, quien mantiene a través del tiempo ese hermoso cantar. Las modas de los hombres pueden variar, sus ropas, sus cantos, sus bailes cambian con los años. Pero tú mantienes eternamente un cantar que no debe morir. Sigue tocando siempre, que los hombres y los niños, cuando te comprenden, te quieren como tú los quieres a todos. Y ustedes, niños de hoy, olviden los cohetes, los platillos voladores, los tanques y los fusiles. Olvídenlo porque pueden hacerlo. Si los hombres tuviesen la oportunidad de ustedes, también los olvidarían. Niños, niños de todas partes, no pierdan la oportunidad de ser niños. Sigue tocando, Cocoliche, que tu canto debe ser eterno. Adiós.
Siempre te estaré escuchando. Adiós. ¡Qué lindo es este monito! ¡Uy! Oh, y debe tocar el piano. Y se llama Cocoliche.